Breves informativas con nuestros corresponsales acreditados a nivel nacional. Nuestro compañero Neto Rojas informa que varias directoras de escuelas de La Lima están denunciando a la señora Alicia Andrade por tratarlas de mal forma y de manera discriminativa. Estamos aquí en la dirección departamental porque este día pues a La Lima y a San Manuel nos tocaba presentar el informe de fondos propios. Pues nos presentamos acá y ella pues al momento de ver el montón de directores que estamos acá pues nos ha tratado muy mal, diciendo que aquí lleguemos, que mucho sudor. El lanzamiento de la campaña de seguridad Navidad Catracha Segura en Olancho inicia este día, nos informa el compañero Ninrod Rubí. Hemos llevado a cabo este lanzamiento de esta campaña, que es la operación de seguridad Navidad Segura y fin de año en el departamento de Olancho. Recordemos que estas fechas son bastante delicadas en la parte de la seguridad, es cuando la gente maneja su dinero, ¿verdad? Que han recibido sus aguinaldos. Realizan conferencia a los microempresarios sobre los beneficios de la nueva ley aprobada en el Congreso Nacional. Nos detalla la compañera Maritza Yanis. Protagonistas de todo lo que es el movimiento de esta propuesta de ley de que presentó el presidente al Congreso de la República. Para esto, por eso le decimos a la población, porque miramos que hay mucha expectativa, hay mucha alegría de las personas que tienen negocios, que quieren emprender también. ¿Qué, cuándo y dónde y cómo? A un costo de $800,000, la embajada norteamericana donará la nueva estación del Cuerpo de Bomberos en Trujillo. La entrega del proyecto está prevista para mayo del próximo año, nos informa el compañero Oscar López. Realizando lo que es las nuevas construcciones de lo que será el cuartel de bomberos de la ciudad de Trujillo, esto es un aporte muy importante para esta ciudad, ya que al municipio no le está costando ni una lempira, es un proyecto gestionado a través de las autoridades locales y a través de un comité de apoyo. El edificio cuenta con lo que son cuartos para los bomberos que estén de turno, ya que ellos hacen doble turno, amplio garaje para los camiones. Breves informativas con nuestros corresponsales acreditados a nivel nacional. Para HCH Noticias, informa Alejandra Navarro. Breves informativas.